Hola gente, ¿qué tal? Como os puse en el título del vídeo, hoy os traigo un tutorial timelapse de cómo pintar una cuchara. En principio iba a ser solo un timelapse, pero como me ha quedado largo, he aprovechado para rellenarlo un poquito por aquí y por allá para hacer una especie de tutorial para si a alguien le pudiera interesar. Lo he explicado un poquito así por encima, he dado unos pasos, pero realmente no tiene mucha complicación este dibujo. Son colores muy sencillos y creo que es fácil de seguir. Si a alguien le vale, genial. Y bueno, si no, la principal función es enseñar un poco el proceso de la pintura y espero que os guste. Y ahora os dejo con el tutorial. Aquí comenzamos con el dibujo haciendo un boceto rápido, no importa tampoco que vaya torcido, es cuestión de ir corrigiendo y que coja la forma, porque luego al pintarlo iremos modificándola. Estos son los colores principales que voy a usar para la base: blanco titanio, amarillo primario, magenta, azul cobalto, azul cerúleo, sombra tostado y negro marfil o negro lampo, da igual. Esto lo paso a cámara rápida, pero bueno, es hacer un poco las mezclas base de todos los distintos grises que va a llevar la cuchara, así como los reflejos y las sombras. Estoy mezclando sombra tostada con azul cobalto principalmente para hacer lo que es la base, y luego con blanco se va aclarando. Se van dando los matices con el rojo, el amarillo, según la tendencia del gris, pero principalmente es azul cobalto y sombra tostado con blanco. El color de la derecha, lo que es más amarillo, es para dar un poquito la zona de la lámpara, donde hay un poquito más de zona oscura con el reflejo de las manos, la lámpara, la bombilla. Y aquí a la derecha ya el propio color de la piel, con magenta, amarillo, sombra tostado, blanco y un poquito de azul. Y así ya tenemos toda nuestra paleta lista para pintar. Aquí empiezo a hacer la base ya de la cuchara. Es ir marcando principalmente todas las zonas para distinguir las luces y las sombras. Tampoco hay que ser muy preciso en los tonos ni exacto en los colores en esta fase. Simplemente puedes deshacernos del blanco. Ya os digo que es simplemente ir marcando las zonas, separándolas, para tener, digamos, un esquema de lo que sería la base para cubrir luego encima de pintura el propio dibujo. Ahí estoy manchando un poquito las manos, el reflejo de la lámpara. Pero es cuestión de ir perfilando cada una de las zonas, tampoco hay que ser muy preciso, simplemente irlas separando bien para que quede bien delimitado. Hacer el borde, el perfil de la cuchara y delimitar bien las distinciones. Aquí sigo marcando los distintos dibujos y reflejos. En la parte del mango, en la cuchara, en la foto, había una grabación. Aquí me lo inventé un poco, hice un reflejo un poco artificial, pero bueno, si tenéis una referencia de una foto de una cuchara normal, podéis copiarlo tal cual. Ahí es la base del cuadro para quitar un poco la sensación de tela que hay detrás. Esta es la segunda fase, con blanco titanio, amarillo primario, magenta, azul cobalto, sombra tostada y negro, igual que en la primera. Y aquí ya vamos a dar la capa de pintura en sí. Estoy haciendo las mismas mezclas que antes, principalmente azul cobalto, sombra tostado,
y a partir de ahí pues iré equilibrándolos hacia más cálido o más frío con los distintos colores, o sea, añadiendo más azul o más magenta, amarillo, iré equilibrando y luego también hacer lo mismo para la piel. Que es lo mismo, magenta, amarillo, un toquecito de azul, sombra tostado y blanco. Ahora os pongo una foto de la mezcla definitiva de colores que voy a utilizar. Y empezamos con la segunda fase de la pintura, cuando sí ya realmente vamos a pintar la cuchara. Ha empezado a delinear un poco la zona de la cuchara que se había perdido al hacer la base blanca del fondo. Que no es blanca, que es gris, aunque la sea haciendo blanca. Ese gris lo hice también con mucho blanco y sombra tostada y azul cobalto. Ahora ya es cuestión de hacer todos los dibujitos, todos los pequeños cambios o reflejos. Es simplemente fijarse en vuestra foto e ir imitando, o este mismo dibujo si queréis. El timelapse no está muy acelerado para poder ir viendo según cada paso, cada toquecillo, se va viendo en cada momento de la grabación. Aquí estoy introduciendo los brillos de la zona esta de la cuchara. A medida que vais dibujando hay que ir difuminando, hay que ir suavizando las transiciones entre zonas, transiciones. Porque estamos ante una superficie pulida y claro, no puede haber cambios muy bruscos a no ser donde sean los límites de un reflejo duro, una luz dura. Ahí estoy marcando un poquito el dibujo que también perdí. Incido con blanco sobre la zona que ya había pintado para potenciar el brillo. No es blanco exactamente, tiene un toquecillo de gris. Estoy oscureciendo la zona esa en sombra. Si oscureces esa zona va a resaltar aún más el blanco que tiene al lado por el contraste inmediato. A medida que vais aplicando la pintura hay que ir suavizando todo. O sea, es aplicar pintura, suavizar. Estoy arreglando la zona del reflejo y ya empiezo con el mango. Lo mismo, ir recuperando el dibujo, dándole forma,
Por eso tampoco es tan importante lo que es el boceto. El boceto tiene que ir proporcionado. El resto ya lo vas arreglando al ir pintando. Lo que importa al principio es que sea la proporción correcta. No vale de nada hacer un dibujo perfecto porque luego lo vas a perder al pintar encima. Es al pintar cuando tienes que acabar de dibujar. Ahí sigo haciendo la zona esa del mango, que ya os digo que la parte del final me inventé un poco el dibujo. Es importante estar atento a las luces, las sombras, los reflejos. En este caso, la luz como cae de arriba, pues la encontramos por todos los lados. No viene lateralmente como puede ser cualquier foto de retrato o de paisaje con la luz dirigida. Colors fade my disbelief and make me forget my memories. Rent a car you can't afford, put on something we both know, let your hair out in the wind. Ahí ya perfeccionando lo que son los reflejos del final. Luego hay que suavizarlo todo, me veréis suavizándolo. Hay mucho contraste de zonas de sombra con pequeños reflejos que hay que hacer, porque aunque a primera vista no se noten, van a dar un resultado más realista al dibujo. El dibujo realista son todo pequeños detalles, una mezcla de pequeños detalles. Potenciar el reflejo del mango, que me quedó un poco soso. Y ahora hacer la base de color. Ahí hago una mancha de sombra y luego la voy difuminando con un tono más claro, un gris muy claro, casi blanco. Arriba daré más blanco y abajo daré más sombra para hacer un poco de contraste, pero bueno, vosotros lo podéis hacer como queráis, como más os guste. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado. Si os gusta, dadle like y suscribiros. Muchas gracias por verme. Bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo. Como os acabo de decir en el audio, si os gusta, dadme un like, compartidlo, suscribiros. Si tenéis algún comentario que hacer o alguna idea, podéis ponerlo abajo en comentarios. Y espero veros en el siguiente vídeo. Bueno, chao. Ah, y gracias por verlo, que me olvidaba. Venga, ahora sí. Chao.